El primer Festival Nacional de la Piña se realizará el 4 y 5 de agosto en el municipio del Porvenir, Atlántida, para promover la variedad gastronómica de la fruta, sus derivados y además un tour por las zonas productivas, los atractivos turísticos, entre otras bellezas históricas. Tenemos una de las más antiguas, que es la chicha de piña. Tenemos tratamientos para el cabello a base de la concha de la piña. Tenemos un néctar que se hace a base de piña, arroz y canela, que es la concha de la piña también. Tenemos mermeladas con la pulpa, mermelada sin pulpa, tenemos la piña colada, ¿verdad?, famosísima a nivel mundial, y nosotros tenemos el componente principal. Y también estamos trabajando ahorita en gastronomía, en carnes y mariscos a base de piña. Tenemos lomitos de cerdo agridulces, los famosos ceviches, tenemos una variedad, alitas en salsa de piña y así sucesivamente. Es una gran oportunidad para que esta jornada turística se complete con otros atractivos en la zona. Estamos empezando con el primer Festival de la Piña, aprovechando la oportunidad de que en el municipio El Porvenir el 60% del área productiva pues es piñera. Hay una compañía, Agropor, que de una u otra forma nos está ayudando para este evento y además genera empleo. Nosotros con los emprendedores turísticos que están en la cabecera municipal estamos haciendo este tipo de evento para poder atraer más los turistas. El Porvenir tiene una de las mejores playas en Atlántida. Lo que pasa es que no le hemos dado la promoción necesaria. Con este evento que estamos montando vamos a aprovechar esa playa. Atlántida y sus 8 municipios lo tienen todo. Mar, arena blanca, radiante sol, montañas, ríos, bosques y otras variedades. Por lo que el Instituto Hondureño de Turismo le apuesta a esta gran oportunidad de promover al emprendedurismo en la zona. Bueno, la verdad es que El Porvenir ofrece muchos lugares en los que el turista puede sentirse satisfecho. También apoyando a las comunidades, por ejemplo, aquí tenemos una mermelada de piña, porque ya ellos no solo quieren vender la piña a un precio bajo, ellos quieren procesar la piña y es ahí donde está el valor agregado. Ellos son alrededor de 30 artesanos que nos van a deleitar con sus productos. También hay experiencias que ustedes pueden vivir. Es una invitación abierta para que los nacionales o extranjeros conozcan la dulzura de la piña, sus bellezas históricas en la zona de El Porvenir, que también sea de interés para quienes nos visitan como los salvadoreños durante la Semana Agostina, que prefieren la costa litoral. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Fernando Sánchez en cámaras y Marvin López Uccini, les hemos informado.